Amigos, un día más en Teardown liando la pardísima. Hoy os tengo preparado un tornado, pero no cualquier tornado, un tornado realista. Para ello me he descargado un mod que simplemente se llama, creo que, Simple Tornado. Y estoy en un centro comercial que la verdad tiene muy buena pinta. Vamos a entrar, de hecho acabo de salir porque spawneas dentro. Se llama North Pine Mall. Si queréis buscar el mod, pues ya lo tenéis ahí. Y ojo, cuidado, Es todo muy rollo en plan ciberpunk, rollo así, lucecillas, que claro, te acercas a una luz. ¡Uy! ¡Ya no funciona la luz! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Qué contrajetado! ¡Perdona porque no habéis tenido toda la luz! ¡Oh, mon dieu! Vale, bueno, pues vamos a poner que sea de día, vamos a cambiar change weather. Y ojo, cuidado con lo que tengo aquí, mirad, mirad, mirad. Puedo modificar la velocidad, la fuerza, el radio, la altura, el mínimo radio, el máximo radio, hacer que me siga, hacer que sea libre, hacer que modifique el tiempo. Bueno, ser una locura, así que, bueno, ¿qué tal? Si os parece que os digo que empezamos con un tornado. Vamos a hacer un tornado pequeñito, ¿vale? Luego iremos incrementando. Vamos a poner una basura de tornado que me siga, ¿vale? Vamos a poner radio de 8 mínimo y máximo 10. Lo he puesto para que me siga, ¿vale? Entonces, bueno, chavales, ya sabéis, si queréis más vídeos de Teardown, lo único que tenéis que hacer es básicamente reventar el botón de like, suscribiros, activar la campanita y compartir el vídeo. Dicho esto, vamos a spawnear un tornado pequeñito. 3, 2, 1. ¡Ay! Bueno, pequeñito, a ver, esto es que no es pequeñito. Esto no es pequeñito. ¿Qué es esto? ¡Esto no es pequeñito! ¡Esto es muy grande! ¡Esto es muy grande! Espera, 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 a ver, que se puede despawnear. Vamos a despawnearlo. Vamos a ponerlo todo. Ah, vale, vale, vamos a ponerlo todo. Se me ha ido la cabeza, digo yo, esto no es pequeñito. Esto no es pequeñito, 3, 2, 1. Esto ya me gusta más, vale, es un tornado finín. Finito, no es muy grande. No modifica el tiempo. Luego lo cambiaremos, ¿vale? No modifica el tiempo. Y es pequeñito. Vamos a ver si me sigue. La verdad que no, no sé yo si me sigue. Probablemente le puedo, sí, le puedo modificar un poco la velocidad. Aunque no sé si, habiéndolo spawneado ya. Uy, 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 uy. Atención, que... ¡Que viene! Me pongo en modo Dios, en modo Dios, porque si no me chupla todo, Cuidado que está entrando, Uy, uy, al ser... Aún y a pesar de ser pequeñito, este tornado, hostia, cuidado, Vale, voy a quitarme el modo Dios. En principio debería... Me está chuplando. Guau, 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 guau. Vale, vale, vale. No sé dónde estoy. No sé dónde está. Vamos a despawnearlo. Vamos a despawnearlo. A ver, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer recuento de daños, ¿vale? Vamos a hacer recuento de daños. Es un tornado muy pequeñito. Mirad la que ha liado, tíos. Mirad la que ha liado. A ver, tampoco ha sido mucho, ¿no? Obviamente, bueno, pues las partes duras, duras, duras no las rompen. Mirad dónde han ido las mesas del picnic que estaban ahí abajo. Literalmente tenemos el árbol de Navidad con sillas. Y lo bueno es que luego lo puedo combinar con el mod de la integridad estructural, que lo haremos luego, ¿vale? De momento estamos probando cositas. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más fuerte, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo un poquito más fuerte y vamos a hacer que afecte al clima. Ya veréis la que se va a liar. Vamos a hacer un tornado un pelín superior, un pelín superior. Vamos primero de todo a salir de aquí, porque si no nos agobiamos. Vale, y voy a poner una altura bastante gorda, un radio gordo. No es que sea una locura, ¿vale? Pero, oye, este tornado ya tiene cara y ojos. Ya tiene cara y ojos, vamos a ponerlo ahí. Cambia el clima. Bueno, no veo nada, No estoy viendo nada. Esto es enorme, esto es enorme. ¡Esto es enorme! Esto es tan grande que, vamos, es que... Esto creo que me he pasado, Creo, literalmente, es que no quiero que sea tan gordo. No quiero que sea tan gordo, un momento. No quiero que sea tan gordo, de spawn. Vale, vamos a hacer una... Es que esto es enorme, tío. Voy a restartearlo todo. Voy a dejar el pull radius y esto tal cual, ¿vale? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a subirlo un poco más. La fuerza la vamos a subir y la velocidad también. Vale, mínimo radio. Yo creo que así está bien, Vamos a probar. A ver ahora qué tal. Tornado controller 3, 2, 1. Ahora, uy, 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 esto tiene muchísima fuerza, Este tiene muchísima fuerza, Lo vamos a tener que hacer. Mira, mira la luz, mira la luz. Lo vamos a tener que hacer más gordo para la próxima, Pero ahí viene, Vamos a abrir la puerta. Ahí viene el tornadín. Bueno, se está llevando todas las luces. Va a empezar a entrar. Están empezando a volar cosas, Las puertas, mirad las puertas loquísimas. Ya está empezando a chuclar todo. ¡Holo! ¡Holo, holo, 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 holo! Pero si en vez de un tornado parece un agujero negro. Está pelando toda la pared. Va, viene, 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 viene pa' aquí ya. ¡Guau, guau, 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 guau! Madre mía, chaval. Está a punto de entrar, Está a punto de entrar en el centro comercial, Mira la que se está liando ahí arriba, tú. ¿Vale?
Va a entrar, va a entrar. Me voy a esperar aquí a ver qué pasa, ¿eh? Mirad las luces como se las está tragando, ¿eh? Está tardando un poquito en entrar, pero hostia, lo que está comiendo. No sé si me... Yo creo que no me da la sensación de que esto me siga, ¿eh? O igual sí. Bueno, sí, está por la puerta ya, ¿eh? Está entrando ya, está entrando. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Mira cómo parpadean las luces. Adiós a la luz. Madre... Dios, está dejando pelado todo, ¿eh? Está dejando pelado todo, ¿eh? Si le pongo el mod de integridad estructural, ¿qué pasa? Voy a subir arriba para verlo más de cerca. ¡Uala! La que hay ahí arriba liada, tú. ¡Madre mía! La que hay ahí arriba liada, chaval. ¡Hostia! Esto es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante. ¿Y si yo despawneo el tornado? ¿Qué pasa? ¡Uala! Este juego cada día me sorprende más. Este juego cada día me sorprende más. Mirad cómo ha dejado el árbol. Mirad, estas son las típicas cuerdas estas que hay para no colarse en el cine, tío. Y está flojo el tornado, ¿eh? Está flojo el tornado, ¿eh? Buah, se me va la cabeza. Le voy a poner al máximo ahora. Probablemente explote el ordenador. Literalmente, mi ordenador lleva ya días quejándose de que lo estoy haciendo trabajar demasiado. Pero es que para eso te compré, tío. Vamos a poner... Buah. Vale, voy a poner que sea de día para que se vea todo mejor. Vamos a poner Sunny. Sunny, vale. Y ahora... Pues la que se va a venir aquí. Ahí va. Vale, creo que está... Está alti... Me voy a poner el modo Dios, ¿vale? Lo vamos a ver. Bueno, no, es que me tengo que meter dentro para que me siga. ¡Uala! Mira cómo se lo traga todo. Buah, esto va a ser locura, ¿eh? Esto va a ser locura. No voy a ir arriba para verlo bien. Esto va a ser una locura, ¿eh? Esto va a ser una locura. Despedíos del centro comercial, ¿eh? O sea, literalmente lo succiona como si fuera un aspirador de yo qué sé, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Estoy literalmente flipando. Y no está al tope el tornado, ¿eh? La de mierda que tiene ahí arriba, tío. Claro, si yo me quito el modo de Dios, voy a salir volando como una partícula, ¿no? ¡Wala! ¡Pero, tío! ¡Los coches y todo! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Wala, wala, 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 wala! ¡Madre de Dios! Me voy a quitar el modo Dios. A mí no me chucla. ¿Por qué no me chucla ahora? Igual porque no lo tengo... Ah, sí, sí, sí que me chucla, sí. ¡Guau, qué lag! ¡Wala, chaval! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir aquí dentro! ¡Me muero, me he muerto, me he muerto, me he muerto! ¡Dios! ¿Cómo no me voy a morir si hay... trozos por todos los lados? ¿Pero qué ha pasado con el centro comercial? Estoy alucinando, tíos. Es que solamente puedo aplaudir. Este juego es Jesús, tío. ¡Qué brutalidad de juego! Vale, vamos a hacer la prueba final y luego cambiaremos de mapa. Vamos a poner... Vamos a poner al máximo todo. Todo al máximo. Se nos va la cabeza. Se nos va la cabeza. Pero voy a poner que sea de día, ¿vale? Y lo voy a dejar en free roam ahora. Vale, vamos a poner free roam. Vale, voy a poner altura máximo. Radio al máximo. Fuerza al máximo. Velocidad al máximo. Claro, es que si pongo el mínimo radio y el máximo al máximo, va a ser... Esto, vamos a hacerlo primero así y luego lo ponemos todo al máximo, pero a todo, todo, todo. O sea, literalmente va a salir el tornado y se va a tragar todo el mapa. Ahí va. Está puesto en random, ahora se mueve como le da la gana, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Madre mía. Amigos y amigas, delante vuestro, el tornado que succionó la tarjeta gráfica de Pullman. ¡Wala!
¡Wala! ¡Wala de... la de... ¡Dios! ¡Una furgoneta volando ahí arriba, tío! Esto es una locura. Esto es una completa locura. Y ahora yo despawneo el tornado, tiene que caer todo, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Hola, tío! Vale, la prueba final. ¡Es el reto final! ¡Es el reto final! Lo voy a spawnear en mitad del centro comercial. Y ahora lo voy a meter todo a tope. Se nos va la cabeza. ¡Buah, chaval! Me va a explotar el PC, ¿eh? Me va a explotar el ordenador. 3, 2, 1. Ha explotado. Ha explotado. ¡Buah, buah, buah! Parece una película de terror, tío, todo flotando. Vale, esto es demasiado. Buah, me explota el ordenador. Despawn, despawn. ¿Dónde está el cursor? Despawn, despawn. Despawn, despawn, te he dado a despawn. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Es insostenible. Es insostenible. Me va a explotar el juego. El juego me explota. Despawn, por favor, despawn, despawn. Estoy dando a despawn, pero no me hace ni caso. Madre mía. No me hace ni caso el juego, tíos. Despawn, despawn, despawn. Nah, imposible. Insostenible esto, ¿eh? No se puede, no se puede. Le estoy dando a despawn, no me hace ni caso, ¿eh? Me da absolutamente igual todo. ¡Ojo, cuidado que me ha hecho caso! ¡Se ha quitado el despawn! ¡Madre mía, tío! ¡Wow! Ha estado 3 segundos el tornado aquí en medio. Y mirad la que ha liado, tú. Walla, walla, walla. Walla. Madre de Dios. Vamos a otro mapa. Vamos a otro mapa. Tenemos que ver esto en otro mapa. ¿Qué mapa podríamos ir? Podríamos ir al mapa de... a esto, a los rusos. A los mapas rusos. Yo creo que puede estar interesante. Vale, estamos en el mapa de los ruskis. Y voy a spawnear. Igual debería haber ido al otro. Bueno, vamos a hacer una prueba en este y luego iremos al otro. Vamos a poner... aquí no se puede cambiar el día. Vale, vamos a poner un tornado normalillo, ¿vale? Vamos a ponerle con un poco de fuerza y que sea free roam. Vale, vamos a spawnearlo literalmente aquí. Buah. ¡Wala, chaval! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La calle ahí liada allá arriba, ¿eh? ¡Uy, pa! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha explotado algún barril o algo? No se está moviendo. Sí, sí se está moviendo. Lo puedo modificar, en plan. Claro, si no le doy speed, no se va a mover, ¿no? Ah, se modifica en tiempo real. ¡Qué guapo! Se modifica en tiempo real, o sea. ¡Wala! O sea, le puedo dar más, todavía más velocidad. Mira cómo se mueve tú. Mira el chorro que hay ahí liado ahí en medio. Mira el chorro que hay ahí liado ahí en medio. ¿Cómo que fire alert? Despawn. What the fuck. ¡Wala! Hay que probar esto con el mod de la integridad estructural activado. Voy al menú y lo activo ahora mismo. Estructura, ahí estamos. Venga, vamos a probar esto con... no sé si afectará al llevar el mod de la integridad estructural activado, pero chavales, esto se merece un like, una suscripción. Tremendamente cómo está trabajando la 3090, ¿eh? Es sencillamente brutal. Ábreme la puerta, que quiero salir. Vale, ahora mismo está el tornado tal cual estaba. Entonces lo voy a dejar tal cual. Lo voy a spawnear ahí otra vez. Vale, la integridad estructural está activada, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira los edificios cómo se van pelando todos. Vale, tengo que bajarle un poco la velocidad. Si no, no se puede apreciar bien. ¡Hostia, las tuberías! Las tuberías. Pero si es que esto parece un agujero negro más que un tornado. A ver si llega a entrar a alguna casa, tío. Mira cómo se rompen los tejados. Es que es súper real, ¿eh? Los tejados siempre salen volando. ¡Buah, el chorro que hay aquí, tú! ¡Uala! ¿Qué está pasando? ¿Por qué han saltado las alarmas? ¡56 segundos! ¿Pero qué va a pasar en 56 segundos? ¿Qué es eso? Los toboganes de los niños. ¡Uala! Se ha tragado un edificio. Se tragó el edificio entero. Están sonando todas las alarmas. ¿Va a haber una explosión nuclear? No sé qué está pasando. Literalmente la primera vez que me pasa que se activan aquí las alarmas, ¿eh? A ver si se lleva esto.
Esa casa está aguantando, está bien hecha, ¿eh? Está bien hecho el ladrillo. Madre mía lo que hay ahí arriba. Esto, este mod es brutal. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira cómo se lleva el edificio. Este edificio debería caer. Bueno, no sé qué va a pasar, están sonando todas las alarmas. Literalmente estoy flipando, ¿eh? Tornado, vente para aquí. Follow, follow me. Follow me, follow me. 8 segundos, estoy ahora mismo un poco atónito, ¿eh? Helicópteros. Escucho helicópteros. ¡Hostia, un helicóptero! ¡Evacuación! Me están evacuando. ¡Mission Failed! ¿Cómo que Mission Failed? ¿Pero cómo que Mission Failed? ¡Si yo estoy testeando el tornado! Vale, me he ido a la otra ciudad, esta rusa. Que... ¡Uy, lo hay nieve! Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Un tornado en mitad de la ciudad. Voy a spawnear, hey. Vale, lo voy a spawnear literalmente ahí. Bueno, no, no había un parking. Guau, ahí está la central nuclear, ahí hay un parking. Lo voy a spawnear ahí. Está puesto en follow, ¿eh? ¡Wala, wala, wala, wala! ¡Se ha comido la casa, tío! Ven, ven pa' aquí, ven. Cómete esta casa ahora. Cómete esta casa, hijito. What the fuck, chaval. Hostia, cuando llegue a la central nuclear va a ser... Voy a ponerle más potencia. Strength. Y más altura. Este juego es Jesús. Uy, la central nuclear. Uy, uy, adiós a la central. Ya está. Ha explotado todo. Ya ha explotado todo. What the fuck. What the fuck. Voy a despawnearlo. No sé si voy a poder. Sí, sí, ya está. What the fuck. Madre mía, la que se ha liado, ¿eh? Hostia, qué lag, chaval. Claro, hay partículas por todos los lados, tú. Madre mía, la que ha liado. Y si le meto el tornado en el edificio. Voy a meterle el tornado en todo el edificio. No creo que lo tumbe, o igual sí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque ahora tengo curiosidad de saber qué pasa. Vale, voy a ir al edificio gordo, al tocho este. Aunque el de cristales también igual estaría guapo, ¿eh? Es que claro, aquí podemos hacer tantas cosas que puedo hacer vídeos de 7 horas. O sea, es que podría hacer vídeos de 7 horas. Vale, vamos a poner un poco más de fuerza y un poco más de pull radius. Y lo voy a meter aquí. Y le voy a decir que me siga hacia allí. A ver, ¿dónde estás? Tornado. Ahí va. La, esa casa, esa de ahí, la casa esa de madera se la traga. Se la traga literal. Yo creo que se la traga, ¿eh? Pues, hostia, pues no. Está bien anclada. A ver, vamos a poner más fuerza. Uy, 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 uy. Uy, 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 la casa se hunde. No sé qué está pasando. Se está comiendo todo el edificio. Un lagazo de la vida. Se está comiendo el edificio. ¿Pero qué es esto? Vamos a pausarlo. Esto es insostenible. O sea, tan duro, el tornado es insostenible, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Madre mía, se está comiendo todo el edificio, tíos. Se va a caer, ¿eh? O sea, despawn. Despawnéalo. Despawnéalo, despawnéalo. Vale, despawneado. ¡Hostias! ¡Pero que yo le he despawneado! ¡Ha vuelto a spawnear! ¡Este tío está loco! ¡Despawn, despawn, despawn! ¡Wollo! Mirad lo de la integridad estructural. Es que es una brutalidad este mod, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Se lo come todo, tío. Es que se lo come todo. Está loco. Y a ver esto. ¡Wollo, wollo, wollo! Vale, vamos a spawn. Es que... Esto es una locura. Claro, es que este mapa tiene un montón de detalle. Y es que es insostenible. Madre mía, se está comiendo todo el edificio, tío. Esto está loco, tío. Pero es que mira. Claro, es que si pongo yo aquí ahora. Si pongo yo el tornado a máxima potencia en esta ciudad, me explota la casa. O sea, mi casa, el ordenador, la casa, todo. ¡Ula! No podemos irnos de este vídeo. No podemos ir. Hostia. No podemos irnos de este vídeo sin spawnear un tornado en el mapa de Mini New York. Yo creo que es la cerecita del pastel. Yo creo que la cerecita del pastel, ¿eh? Vale, vamos a darle. Vamos a poner primero un tornado normalillo. Tenemos la integridad estructural activada y encima me sigue. Lo spawneo en mitad de Central Park. Y luego tiraré para atrás para que se coma el Empire State y todas las movidas. Vale, literalmente estamos aquí. A ver, vamos a bajar un poco. Claro, aquí hay que ser un poco consecuentes porque esto es un mapa a escala, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Vale, el tornado estaría a escala, basta. Hostia, eso es lo de limpiar los cristales, ¿no? Hostia.
Igual no hay suficiente fuerza. Vamos a poner un poco más de fuerza. Vale. Ahí se está comiendo todo, se lo está comiendo todo. Hostia, como escupe tú, parece un embudo. Vale, están aguantando bastante bien los edificios, ¿eh? Me está sorprendiendo, me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo, hostia. Aguantará toda la ciudad, ¿eh? El tornado está aguantando, ¿eh? Vamos a ponerle un poco más de fuerza. Vale. No, está aguantando, ¿eh? A pull radius un poco más. Vale. Hostia, estoy sorprendido, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, amigos, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 que ya empiezan a volar. Ya empiezan a volar cosas, ¿eh? Ya, ahora vamos a hacer evaluación de daños, ¿eh? Ya empiezan a volar cosas. Vamos a despawnearlo, ¿vale? Oye, a primera vista parece que bastante bien. A ver, no todos los edificios han aguantado, está claro. Pero, por ejemplo, este no le ha hecho nada. Este edificio está acorazado y estos también. Oye, ¿me está vacilando? ¿Me está vacilando? Este mapa me está vacilando, ¿eh? ¡Quiere guerra, eh! ¡Quiere guerra! ¿Quieres guerra? No te preocupes, yo te voy a dar guerra. Yo te voy a dar guerra, vamos a poner un tornado enorme. Debes poner aquí, esto creo que es el bronze, ¿no? Vale, vamos a poner aquí hate a tope, pull radius a tope y fuerza a tope. ¿Quieres guerra, no? Pues vas a tener guerra, amigo. Ahí está. ¡Wow! Este es el oro. ¡Wala! Mirad la movida esta de lo de... Hostia, pero es que están aguantando. ¿Pero cómo aguantan los...? Al igual al ser tan pequeños... Vamos a ponerlo a tope. ¿Cómo aguanta todo, no? Estoy flipando. Hostia, tiembla muchísimo todo, ¿eh? Esto se está volviendo loco, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Cuando llegue aquí, vamos a poner más velocidad. Cuando llegue aquí, yo creo que se lleva la mitad de la ciudad, ¿eh? Claro, igual al ser tan pequeño, como que le cuesta que se trague las cosas, ¿eh? Bueno, eso ha sonado bastante mal, la verdad. No nos vamos a engañar. Está aguantando todo demasiado bien, ¿no? O sea... Pero si no está pasando nada. ¿Cómo que no está pasando nada? ¿Pero cómo que no se está rompiendo? Hostia, qué mareo. No se está rompiendo ningún edificio, ¿eh? ¿Pero eso por qué? ¿Igual es porque es demasiado alto? No tengo ni idea. No sé qué está pasando, ¿eh? Está bugueado ahora, se ha bugueado. Vale, pues yo qué sé, vamos a poner... ¡Uala! Ahora creo que sí la ha liado, ¿eh? Se me ha ido la cabeza, ¿eh? Este no es un tornado, es la tormenta perfecta, ¿eh? Hostia, no veo nada. Esto ya no es un tornado, esto es la tormenta perfecta. Vale, vamos a bajarlo. Madre de Dios. No le ha hecho nada a la ciudad, casi. ¿Pero qué es? Pues si parece una bomba nuclear, chaval. Parece una... No está pasando nada, no entiendo cómo antes sí y ahora no. Igual es porque me he pasado. A ver, vamos a bajarlo un poco. No, literalmente no entiendo por qué no está pasando nada, ¿eh? Vale, pues, oye. Pues nada. Está aguantando la ciudad a prueba de tornados, ¿eh? Vale, pues nada, yo pensaba que esto sería peor. Pues vamos a ir a otro mapa, igual es que al ser pequeño le cuesta. Vamos a ir a la Acacia Apartamentos. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero literalmente me lo estoy pasando como a un niño pequeño. Y como si estuviera una hora haciéndolo, no tendría ningún problema. Vale, vamos a spawnearlo aquí, que aquí igual sí que la cosa cambia. Aquí la cosa sí que cambia, ¿eh? Claro, yo creo que es el tamaño del mapa, ¿eh? El tamaño del mapa, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Perdón? O sea, ¿lo acabo de spawnear y ya está esto así? Pero... Bueno, claro, es que está 100% de fuerza, ¿eh? Mira la integridad estructural lo que hace, tíos. Hostias. Ese edificio lo tumba, ¿eh? Ese edificio lo tumba, ¿eh? Ese edificio lo tumba, ¿eh? Este de color... Bueno. Este edificio de color marroncito lo tumba, ¿eh? Lo vamos a poner a tope de alto. Venga, ahí está. Walla. Más fuerza. Vamos a bajar esto y vamos a subir la fuerza. Uy, igual me he pasado. Bueno. Adiós al edificio, ¿eh? Deshaciéndose un edificio en nuestra cara. Lo que no entiendo es cómo no ha explotado lo de abajo, ¿eh? Bueno. Que espérate que se añade ese también. ¡Ulo! Esto parece el meme de los Vengadores, tío. Cuando se mueren, ¿no? Que se deshacen así. Vamos a despawnearlo. Fiesta de los escombros, ¿eh? ¡Fiesta de los escombros, chaval! ¡Mira eso!
Mira eso. Madre mía, el mod del tornado. Qué guapada, ¿eh? Me ha flipado el mod del tornado. ¿Qué es esto? Vamos a pegarle, ya que estamos aquí. Pues, oye. Claro, es que si no, no sé. No estamos satisfaciendo las necesidades. Increíble. Increíble el juego que puede dar esto. Increíble el juego que puede dar esto. Espero que os haya gustado tanto como a mí, chavales. Si ha sido así, pues ya sabéis, super like, suscripción, activad la campanita y recordad seguirme en TikTok, Instagram y Twitter. Un besito y nos vemos también en mi canal principal. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!